Entonces, ¿que a ti te gusta esto del jaripeo de los toros desde que tú eres niño? Se podía decir, prácticamente, tendría unos, no sé si los 10 o los 12 años. Cuéntanos entonces, amigo, ya regresando a lo del rancho, cuéntanos el logo, este logo. El logo es un significado de mi signo zodiacal, soy Piscis. Piscis. Ajá. Y es por ahí una de las reliquias que debes de tener para tu buena suerte, supuestamente, para la buena suerte. Y es de las creencias que tenemos algunos. Exacto. Nos comentabas hace ratito que el nombre te lo pusieron por allá en Estados Unidos, algunos amigos o compañeros. Amigos y compañeros de gusto jaripeguero, no me sabes decir. En la ciudad de Sumes, en el Lienzo Charro, salió el nombre de Isi. Por cómo nos trataban nosotros. Ajá. O sea, ellos siempre decían que yo mi palabra, oh, fácil, seguro que sí, sí, fácil. Y ya por ahí tipo me apodaron el Isi. El Isi. Y ya pues para que, según ellos, para combinar un poquito con eso, me le pusieron, pues ya pone el Chapi Rancho. Pues bueno, pues. Chapi. Le ponemos. Ahí estamos viendo un reconocimiento de la vez que fuiste a Janitzio. Janitzio. ¿Cómo fue esa travesía de llevar los toros en canoa? Es una cosa muy interesante. Es algo increíble. Es algo que dices tú, caray. Sí fui yo, sí era yo el que iba ahí. Sí se pasan los toros en una jaula, con apoyados por una lancha grande de un lado y otra del otro. Entonces todo haces la travesía, por el camino pues, van tirando cohetes los muchachos ahí, ya cohetes allá en la isla, cuando llegas te esperan, te quiebran cascarones. Sí, pues es para las fiestas del carnaval ahí de Janitzio, ¿no? A mi sombrero me lo llenaron de banderitas, acá la cintura y todo, pues te sientes importantísimo, sí. Sientes a gusto, es algo que no se te olvida nunca. Yo creo que desde que uno empieza con, bueno, lo digo por ti, yo creo que desde que empezaste con todo esto fue algo que tú alguna vez te imaginaste o nunca llegaste a pensar que... Siempre estaba en mí llegar a un lugar. ¿Esa vez cuántos toros llevaste para allá? Nos comentas que esa vez
fuiste en apoyo con las otras dos ganaderías que nos comentas, ¿no? Esa vez fue en apoyo con Rancho La Estancia. Del amigo Juan Carranza. Le mandamos un saludo al amigazo. Los hermanos Bronco también. Uh-huh. Y don Marco González de Nahuaxen. Y por allí escogimos lo mejorcito para tratar de dar un buen espectáculo. Estamos viendo tus diferentes reconocimientos. Cuéntanos un poco de cada uno, o si fue en algún, no sé, algún torneo, o nada más por tu participación en los eventos. Más que nada participación, que hay ocasiones en las que se nos vienen los compromisos fuertes. Vamos a hablar de los meses que son bien ocupados. Sí, sí, sí. Entonces, como nosotros pues prácticamente somos un equipo, somos tipo familia, tres ganaderías que trabajamos juntos. Entonces, cuando uno de ellos ocupa, pues uno les ayuda, o uno ocupa él lo mismo. Entonces, pues por allí una promotora de los hermanos Bronco se dio a la tarea de darnos un certificado para agradecernos el esfuerzo, porque sí se presiona, sí. Uno, ¿no? Se mira fácil, pero fácil no es. No. Es solamente que te lo pones, que lo debes de hacer, y es una meta que te pones, que tienes que cumplirla. No sé cómo le vas a hacer, pero tienes que hacer lo posible. Sí, a veces hasta se estresa pues uno también. Cierto. Háblanos comentas que son contigo tres ganaderías. ¿Nos podrías decir cuáles son las otras dos? Bueno, yo más que nada, sí, cómo no, con mucho gusto, más que nada los que me llevaron a hacer mi sueño. Realidad no está totalmente ni hecho, ni sueño ya hecho, pero no me han dejado solo para nada. Es la ganadería Bronco de los hermanos Carranza, que Rancho La Estancia de Juan Carranza. Uh-huh. Y ellos pues tienen muy buenas amistades. Ya con ellos por allí nos conocimos con don Marcos González, sí. El chacaloso de Anahuachel. Y ya pues por ahí trabajamos un pues tipo familia, o sea, en veces nos va bien, en veces nos va mal, sí, pero ya en veces lo que dices tú, con mi gusto que yo hice, con eso ya me siento más que bien pagado. Y gracias a ellos son los que me han apoyado y son los que me han impulsado para que yo siga con mi sueño adelante. Cuéntanos entonces, nos comentas que aún tu sueño no está completado. ¿Cuál es tu sueño con tu ganadería? Pues mi sueño ahorita, el primer sueño que tengo es llevar mi ganadería completa para Estados Unidos, porque me la están pidiendo los amigos que tengo allá. Uh-huh. Tengo amigos que son por aquí de la región, por aquí cerca, de acá, de Las Piedras, del 4, aquí de Curimeo, que ellos son los que estaban trabajando en el lienzo charro de Somis, California. Saludos a Somis, saludos a Santa Rosa, toda la gente, todos mis amigos por ahí.